Hace unos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer a través de las redes sociales en un video sobre las condiciones de salud en la que se encuentra después de mucha especulación sobre la salud del presidente de México, que bueno, pasaron en estos últimos días, que se encontraba con un problema en el corazón, que si había sufrido un embolio y demás especulaciones, que si se había trasladado incluso también hacia los Estados Unidos para una operación de emergencia. Bueno, después de todo esto, el presidente de México sale y da la cara en un video en donde habla de su condición de salud. Incluso también aceptó que tuvo un desmayo leve y que pudo ser atendido de forma rápida por los paramédicos, y bueno, lograron activarlo y trasladarlo incluso también para su atención especializada. Veamos parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté. Los charolié, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender, y ya me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente, no pasó a mayores.